Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo un mazo muy especial porque es el que voy a jugar ahora mismo. Si estáis viendo este vídeo en el momento del estreno, lo voy a jugar en unos pocos minutos en un evento súper importante que organizan unos buenos amigos míos. Os voy a mostrar el evento, lo tenéis aquí en la pantalla. Es el evento que organizan Volk. Vale, lo podéis ver aquí en la parte de arriba a la derecha, Volk81 y Emufa son los casters y organizadores de este torneo. Son compañeros míos del Team Magic Block TK de creadores de contenido en Twitch, en YouTube, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a jugar un evento súper importante, el Hispanic Streamer Challenge, con grandísimos jugadores, no solamente jugadores profesionales, como podéis ver arriba, la creme de habla hispana, los mejores creadores de contenido, los mejores jugadores. Tenemos a Javier Domínguez, campeón del mundo, Luis Salvato, jugador de la MPL, Matías Leverato, otro jugador argentino, los dos, ¿vale? Por cierto, Luis Salvato y Matías Leverato, que van a compartir cartas con nosotros esta tarde. Y bueno, ya sabéis, en cuanto acabe este vídeo, a los pocos minutos, o según lo estáis viendo, si lo veis a la hora de la publicación, vamos a estar en directo. Os voy a dejar el enlace debajo del vídeo en la descripción. En mi enlace, bueno, ya sabéis, es twitch.tv/magicblocktk, aunque empezaremos en mi canal, luego les haré una pequeña raid a Volk y a Emufa para que la retransmisión continúe en el suyo. Bueno, si no sabéis de qué va el tema, pues pasaos por el directo con más razón para saber de qué va, ¿no? Un evento súper importante, súper grande, con gente, ya sabéis, con Chus de invitado, caster invitado, comentarista invitado para el evento. Y luego tenemos gente tan importante pues como Husky, Cass, Macorito, Beatriz Grancha, que salía de Exchange, Dani Toledo. Bueno, un montón de gente, como podéis ver aquí, que si no los conocéis, me imagino que conocéis a todos o a la mayoría, pasaos a verlos y va a ser una gozada. Bueno, y el mazo que voy a jugar va a ser este, va a ser una Temur Turns, una Temur de ganar turnos, ¿vale? Roja, azul, verde. Es un mazo que aquí en el canal llevamos jugando bastante tiempo y lo hemos jugado bastante últimamente, de hecho, casualmente, pero es que tiene varias versiones. Este es el mazo que ya conocíamos, la Temur Aventuras, que bueno, pues siempre tiene un núcleo central, que es la parte de aventuras, pues el posadero de Extremoduro para robar cartas, gigante aplastahuesos que hace daño directo, el ladronzuelo atrevido que sube permanentes a la mano, que no sean tierra, y bestia enamoradiza, que es el bicho gordo, ¿no? Digamos que esos son los tres cartas de aventuras que acompañan siempre al posadero de Extremoduro. Ahora, con la salida de Kaldheim, se ha incorporado a la fiesta el dragón del Puente Dorado, que no tiene nada que ver con las aventuras, pero es que es tan bueno que hay que meterlo, ¿no? Bueno, pues hay tres versiones de este mazo a día de hoy. Una, que de hechizo grande lleva los ultimátum Temur, los azul, rojo, verde, ya sabéis, la hemos traído aquí al canal, la Temur Ramp o Temur Aventuras. Podríamos llamar Temur Ramp a esa primera versión. Es prácticamente idéntica a esta. De todas maneras, igual también debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, como siempre. Y como digo, la primera versión, la Temur Ramp, es la que lleva los ultimátum, ¿no? Que está un poco más orientada a los hechizos de gran coste. La que trajimos aquí la semana pasada es la nueva versión también de Kaldheim, la Temur Combo, que lleva desatar la furia, que duplica donde la tenemos. Bueno, lleva Furia de K'Thul, ¿vale? Es una de las cartas que lleva. La idea es con el hechizo. Era desatar, ¿verdad? A lo mejor me estoy equivocando yo de nombre. No se llama desatar la furia. La que duplica el daño de. Madre mía, no lo encuentro. Duplica la fuerza, ¿verdad? Es un instantáneo que cuesta en color y rojo. Mira, a ver si lo encuentro aquí. Vale, si es que soy siempre un desastre con estas cosas. Bueno, la traje. De hecho, qué narices. La voy a buscar, la voy a mostrar para que no haya dudas. La que trajimos el otro día, la semana pasada, es esta Naya Combo. Claro, no era Temur, es que era Naya, claro. Cambia un pelín. En lugar de azul, mete blanco, pero el mazo es prácticamente idéntico. Y la otra versión, como digo, de este tipo de mazos, como veis, es idéntico. Es un mazo de aventuras, lleva las mismas cartas: el posadero, el gigante aplastahuesos, la bestia enamoradiza. Esto, desatar la furia. Pensaba que es lo que había dicho, la verdad. Bueno, pues nada, desatar la furia que duplica el daño de la criatura objetivo hasta el final del turno. Y lo que hacía con el dragón, pues bueno, pues combas y matas de un golpe. Pero el mazo que traigo hoy es la tercera versión. Es, en este caso, es con splash azul en lugar de con blanco, como trajimos el otro día. Y es con, y esta es la gracia, con Epifanía de Ulrun, que te da un turno extra. Se puede profetizar pagando 2 y luego pagando 6 por el hechizo, es un conjuro, pero que pone 2 tokens 1-1 voladores. Además, adicionalmente, es un efecto tipo Time Walk, que llamamos porque la primera carta de la historia de Magic que ganabas un turno, que te daba un turno extra, era el Time Walk. Entonces, por eso siempre decimos la palabra Time Walk para referirnos a este tipo de habilidades. Bueno, pues Epifanía del Run le han puesto un coste 7, porque los efectos de ganar un turno extra son muy buenos. El Time Walk, en su día, el original, costaba 2. Imaginad lo rotísimo que estaba en comparación con este, que cuesta 7. Aunque ponga 2 tokens 1-1, aunque se pueda profetizar y pagar solamente 6, sigue siendo un coste altísimo. Y aún así,
sigue siendo muy bueno en este mazo esta carta. Vais a ver que es una gozada y que partidas que parece que están perdidas, haces, uy, pues gano un turno extra y te gano. Y lo vais a ver que eso ocurre, ¿no? Mola bastante el mazo, luego sí, por supuesto, sus dos Grand Cromlechs, y sobre todo lo que quiero jugar es un mazo un pelín distinto. Vamos a jugarlo en Best of One, lleva Obos de compañero, por cierto, para duplicar el daño de todos nuestros hechizos y permanentes, porque todos los hechizos y permanentes del mazo son de coste impar, así que se duplican todos con Obos. Lo llevas de compañero, no estorba tampoco, o sea que si lo puedes aprovechar y ponerte en la mano y jugarlo una vez, pues eso que ganas, ¿no? Así que no estorba nada, vamos resumiendo. Bien, la mano inicial que tenemos es bastante buena. Es bastante buena, de hecho. O sea, es decir, aquí un problema de este mazo es que es tricolor y siempre te va a faltar un color o siempre vas a tener problemas con ello, ¿no? La salida está clara. El token de Bestia Enamoraíza, seguro. La cuestión, segundo turno. ¿Mamut? Yo creo que sí. Probablemente sea el mamut la carta del segundo turno. Si robamos tierra enderezada, mejor. Pero vamos, si no robamos tierra enderezada, tampoco pasa nada. Nos hemos robado otra Bestia Enamoradiza. No sé si hacer el posadero de Extremadura en el segundo turno. Es posible que sea un mirror, ¿eh? Fijaos que lleva Obos de compañero. Huele a mirror. Sí, huele bastante a mirror. Lleva el mamut de Kazandu. Nosotros también. Lleva Obos. Nosotros también. No me sorprendería que jugase token de Bestia Enamoradiza ahora mismo y fuese un mirror match total. Un enfrentamiento tipo espejo completamente mirror match, ¿no? Como se suele decir. Vale, el rival no sé si está pensando. Es que este mazo es difícil. Es difícil. El mazo no es difícil de jugar. Lo que es difícil de este mazo es los primeros tres turnos por el tema del maná. Porque llevas hechizos de doble azul, hechizos de doble verde. Y el dragón es hechizo de doble rojo. Y como todas las tierras modales de doble cara, tienes que elegir. ¿Ves? Ya hemos robado esto. Tienes que elegir. Tenemos que jugar esta tierra girada. Tienes que elegir, como iba diciendo, un color, y ese es el único color que te va a dar para siempre esa carta. Es complicado, ¿vale? Aquí hemos apostado por el doble verde. Bueno, pero es que era la mejor opción teniendo en cuenta que nuestros primeros hechizos eran todos verdes, ¿no? Pero a partir de aquí necesitamos azul o rojo. ¡Oh! Cómo me ha dolido ese gigante aplastahuesos. Pues, ¿qué pensáis? ¿Azul o rojo? ¿Qué creéis que es mejor? Creo que es mejor el azul. El rojo está guay, ¿vale? Pero bueno, si podemos poner ya un 5-5 en mesa, tampoco está mal. Siguiente turno, a ver si robásemos tierra y ponemos también otro. Quiero poner token 1-1, ¿vale? Porque es muy fácil que te suba el token a la mano con ladroncelo atrevido. Es un mirror, ¿vale? O sea, ya, si, lo que yo llevo en mi mano, él también lo lleva. Lo que no sé seguro todavía es si él lleva la versión de turnos. Sí, ya está confirmado. Si profetiza carta, la única versión que profetiza cartas es esta versión. Y nos hemos quedado atascados de mana. Voy a poner token. Espérate, puede que sea el counter. Ah, es el se veía venir. Vamos, en cualquier caso es lo que ya sabíamos que iba. Venga, pues profetizamos entonces. Nosotros también vamos a profetizar nuestro propio hechizo. Pegamos de 6, o sea, un buen turno para nosotros. Si nos mata el token 1-1 o si nos lo sube la mano, pues no podremos atacar con la Bestia Enamoradiza. Pero ojo que a él le quedan 12 de vida. Creo que es la misma versión que la nuestra. Es el mismo mazo, un mirror match. Qué casualidad. La primera partida del vídeo nos toca exactamente contra el mismo mazo. Ha salido él y él nos ha quedado atascado de tierras como nosotros. Así que tiene una... Lógicamente, Odd profetiza otra carta, que es posible que sea precisamente la epifanía del run. Mira, robamos tierra, qué bien. Bueno, pues pegamos. No podemos, o sea, es malísimo, esto es terrible. No podemos ni jugar el ladroncelo atrevido como criatura, ni el gigante aplastahuesos como criatura, ni como hechizo. Estamos totalmente cogidos de pies y manos, atrapados. Me voy a quedar enderezado. Sabe que tenemos el Obos y no nos lo hemos puesto en mano. Es decir, le estamos telegrafiando a nuestro rival que tenemos un ladroncelo atrevido en mano. O el counter. Puede que piense que este sea el counter que nos ha tirado a nosotros antes. Estos dos turnos que hemos perdido... ¡Wow! El dragón. Tiene aquí una carta profetizada. Si es el counter... Nos la lía bastante. Ah, y ataca con los dos. Le hago objetivo. Si es el counter, nos contrarresta el ladroncelo atrevido con esta carta profetizada. Lo vamos a saber enseguida. Oh, no es el counter, por tanto podemos deducir
que es la epifanía de Aulrun. Yo le he dejado atacar precisamente para liársela, porque creo que ha perdido. Ah, bueno, tiene 4 de maná. No, tiene 2. 2 de maná porque al no tener el dragón... O sea... Podría ser que hubiésemos ganado aquí la partida. ¿Hemos ganado la partida? Tiene 2 de maná. Si esta carta profetizada fuese el counter, lo habría jugado antes. Y lo juega ahora. Es rarísimo lo que ha hecho nuestro rival, pero rarísimo. Podría haber hecho también el Cromlech, por cierto, y me habría quedado maná, pero no nos habría dado para hacer el ladronzuelo. Así que lo que vamos a hacer es nada, pues pasamos turno. Le queda solamente uno de vida. Tiene el dragón en mano, que lo sabemos. La cuestión es si hacemos lo de antes, subírselo a la mano, o jugamos nuestro ladronzuelo atrevido. Le voy a dejar atacar como hizo antes. Antes le dejé atacar sencillamente para que no tuviésemos oposición, para que no tuviese bloqueador, ¿no? No ataca esta vez. Vale, 2 cartas en mano, 1 de vida. ¡Oh! No me lo esperaba. Otra opción habría sido simplemente jugar el ladronzuelo que ya tenía yo en mano para tener 3 atacantes. Y en mi turno, enderezo y mi turno, le subo el dragón a la mano. Habría sido otra opción quizás igualmente válida. No sé exactamente qué es lo que ha pasado en con el rival, pero el turno que no me contrarrestó el ladronzuelo atrevido, yo creo que fue un error, evidentemente, ¿no? Como ha quedado demostrado. Vale, el mazo me encanta. Creo que de las 3 versiones que os he comentado, la de Ultimatum, la de Desatar la Furia se llama, ¿no? La que duplica el daño, que antes no la encontraba, no me acordaba del nombre. Y esta versión creo que es la peor de las 3. Creo que es la peor, en serio. No me parece que sea... Me parece que la que más capacidad de atraco tiene es la de desatar la furia, la que duplica el daño, que es la que trajimos esta semana. No sé qué día exactamente la trajimos aquí al canal, pero es la que me parece que es la mejor de las 3. Luego me parece que es la mejor la del ultimátum. No sé si me conocerá el rival, por eso me saluda. La de... Como estaba diciendo... La de ultimátum me parece que es la segunda mejor, porque cuando llegas a 7 de maná y haces un ultimátum, prácticamente has ganado. Y esta me parece la peor, pero por otro lado me parece la más original, sui generis, divertida, extraña, rara, loca, como la queráis llamar. Nada, voy a hacer Trioma de Ketria. Parece que es una mono blue, 2 islas nevadas y profetiza una carta. Otra vez es el counter de antes, él se veía venir. Triple azul, es una mono blue. Una monoblue nevada. Creo que va a ser súper complicado ganar esta partida. Azul, azul, rojo. Vamos a pedir mana rojo. Ya le hemos dado la información de qué tipo de mazo tenemos. Y si tiene un counter... La monoblue, el problema que tiene es que los bichos gordos le van a dar muchos problemas, ¿no? No atacamos... Entonces pensé, no será el counter, pero no ha querido contrarrestar el mamut porque me lo podía subir a la mano, ¿vale? Era lógico. Sigo pensando que esto de aquí es el counter, él se veía venir, que nosotros, por cierto, también tenemos. Profetiza una segunda carta. Voy a jugar Isla Enderezada. Tendría que haber jugado la tierra girada, ¿eh? Es que he cambiado de idea. Pensaba hacer Isla Enderezada para poder jugar el ladronzuelo atrevido como criatura y robar carta con el posadero, que puede ser algo bastante, bastante útil. O me puedo esperar a que haga la habilidad del augur este y jugar mi ladronzuelo y robar carta y tengo un 3-1 vuela para atacar. Es posible que hagamos eso. Voy a atacar, o sea, no voy a atacar, quiero decir. Voy a dejarle que active la augur escarchada. Oh, era un contemplar del multiverso. No está mal la ventaja de cartas. Nosotros también sabemos de ventaja de cartas. Ahí está. Este ladronzuelo... Nos robamos ahora el posadero. Este ladronzuelo... O sea, este posadero de extremo duro va a darnos una ventaja gigante. Bueno, él tiene muchas cartas, ¿eh? Tiene 7 cartas. Tiene 5 en mano y otras 2 profetizadas. Estamos más o menos igual, ¿no? Nosotros tenemos mejor mesa. Pero me da miedo que acumule mucho maná. Te juego un Gatwick. ¿Llevará el Time Walk igual que nosotros? No me sorprendería. A ver, vamos a atacar aquí y él no va a bloquear. Porque lo digo yo.
Vamos a hacer el mamut, a ver si nos lo contrarresta. Y si nos lo contrarresta, luego metemos el posadero. A ver si con ventaja de cartas nosotros podemos... No me esperaba eso. Tenemos dos opciones. Buscar bosque y jugar el segundo posadero de extremo duro. O jugar tierra girada y ya está. Voy a jugar tierra girada y ya está. Siguiente turno con el pasaje de leyenda. También me interesa que esto pegue 7, ¿no? Pues mola más cuando pega 7 que cuando pega solo 3. Lo bueno es que con dos triomas de Ketria tenemos un poco todas las posibles combinaciones de color a nuestro favor. Vale, este robo mola. Vamos a empezar con él. Y vamos a atacar. Cualquier bloqueo por su parte me da igual, nos sirve. O sea, quiero decir, si bloquea el ladronzuelo con el... con su propio ladronzuelo, nos vale. Creo que nos va a subir el mamut a la mano cuando lo dopemos, cuando le demos el +2/+2 del pasaje de leyenda. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pues creo que voy a buscar un bosque. Fijaos que tenemos muchas cartas de doble verde. También tenemos de doble azul. Pero voy a buscar un bosque. Ahí está. Nos lo subió la mano y roba carta. Era de esperar. No pasa nada. Voy a buscar el bosque porque tampoco es tontería hacer doble mamut este turno. Tenemos otro pasaje de leyenda. Como digo, el problema que tienen las monoblues de control, nevadas y tal, son los permanentes en mesa. Aunque ya estáis viendo que este rival será por permanentes. Dentro de la turbulencia, ladronzuelo atrevido... Vale, y roba otras dos cartas. Era un contemplar del multiverso. No ha podido robar ni una... Bueno, es que no ha llegado ni a activar esta augur escarchada ni una sola vez. Es llamativo, ¿no? 7 tierras. Augur escarchada. Vale, no hay Timewalk. Una de las cosas que me preocupaba es el tema del Timewalk, que lleva ese mismo hechizo que nosotros. Y ahora cuando vea este pasaje de leyenda se va a tirar de los pelos. Vamos a ver si nos deja atacar, si no nos sube nada a la mano. O nos gira algo, ¿no? De momento girar no ha girado nada, subir a la mano tampoco. Creo que voy a activar el pasaje de leyenda. Creo que me va a subir uno de los dos a la mano, pero bueno, lo hacemos igualmente. Vamos a pillar montaña, porque en algún momento había que pillar montaña. Para los dragones y esas cosas. Vale, saca 2 manás, nos sube otro a la mano, ¿eh? Está pesadito. ¿Vale? ¿Te entran 7 entonces o qué? Le entran 7, bien. Vale, segunda fase principal. Pues vamos otra vez con otra vez el mismo mamut que le acabamos de... Vale. Y otro mamut más, volvemos a lo mismo. Tenemos un pequeño as en la manga que es nuestro propio lado. Buena, ¿por qué? Realmente no es un buen robo contra él, como estáis viendo. Le estamos dando un montón de turnos para que él... O sea, casi no lo hemos dañado. Nos hemos gastado los dos pasajes de leyenda. Y no hemos conseguido... No hemos conseguido la gran pegada de los elefantes. No hemos conseguido pegar 7, salvo una vez, ¿no? A pesar de que hemos atacado muchas veces con ellos. No es el mejor robo contra él. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos con ello, ¿no? Rojo... O verde. Vamos a pedir verde. Al menos tenemos un posadero. Vale, aquí... O tiene algo... Me podría haber puesto lobos en mano, pero no hay prisa. O tiene algo, o tiene que empezar a chumbloquear con las augures escarchadas. Vale, si está chumbloqueando con las augures, significa que está bastante mal. Vale, a ver si nos saca permanente nevado. Carta nevada, perdón. Ha fallado. Pues se queda 4 de vida. Bueno, como estáis viendo, su mazo tampoco es que sea una locura de bueno. Esparcir la esencia. Voy a poner lobos en mano. Y pasamos turno. Le quedan 4 vidas, es posible que conceda ahora y se acabe la partida. Bueno, ya os digo, yo creo que esta versión Temur de ganar turnos, que no hemos ganado turno ni una sola vez, no me parece que sea la mejor versión de... Pero las Temur aventuras, vamos, o sea, son cartas que son sencillamente buenas. Le voy a subir a la mano el token, yo creo. No, vamos a esperarnos al final de su turno, vamos a dejarle hacer. Le quedan 6 de mana. Nos comemos ese ataque de 3, no puede... O sea...
Ves subir el token a la mano. Y se rindió. Le digo que yo creo que es la peor versión de las tres. Pero me mola mucho lo del tema de, bueno, pues ganar turnos extra, poner tokens voladores y tal. No nos ha salido ni una sola vez, pero bueno, os podéis imaginar más o menos. En este tipo de situaciones de partida, en las cuales tú ya tienes un par de criaturas en mesa, la partida está quizás un poco estancada, incluso en desventaja para ti, haces un Time Walk que se nota un montón. O sea, ganar un turno extra, los dos tokens voladores son uno que pones, y luego es el típico turno con 7 de mana, ganas el turno, y con 8 de mana te pones el lobo en mano y lo juegas y duplicas el daño de todos tus hechizos y permanentes de coste impar. Y eso suele ser victoria, parece que no. Sobre todo teniendo en cuenta que puedes tener un dragón, ¿vale? Quinto turno dragón, con la ficha de tesoro del dragón, el Time Walk, y octavo turno o séptimo turno con el lobo, se ataco duplicando el daño del dragón y de todos los demás permanentes impares que pueda tener. Y nada, pues este es el mazo que voy a jugar. No tengo muchas esperanzas puestas en él, voy a intentar jugar lo mejor posible el evento. Ya sabéis, estáis invitados, pasaos ahora mismo, estoy ya en directo con el evento, ahí lo tenéis en pantalla. Estoy mismo ya en directo con el evento. Os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción, twitch.tv/magicblocktk. Empezaré en mi canal y luego les haremos raid a Volk y a Emufa, que son los casters y organizadores del evento, los que se lo han currado un montón para juntar a toda esta gente ahí. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.